Ahora sí que sí, amigos. Se petó el audio y hemos tenido que volver a empezar esto. Troncos. No dupes. No nada, ¿vale? Tenemos a El Man con los links al 1. Skillor de 6 de defensa. Skillor de un poquito critiquín y un poquito adicional. Contra el Broly, ¿vale? ¿El por qué contra el Broly, gente? Pues porque creo que le podemos sacar la chichamba, la verdad. Creo que podemos sacarle la chichamba. Vamos a estar recibiendo daño todo el rato. En plan de no vamos a poder esquivar. En el caso de que alguien le ponga a esquivar a este personaje. Si os ha tocado con dupes, gente, creo que críticos hay que meterle bien pegados. Y nada, doble Vegeta y Trunks para asegurar la run. Y ver, y solo y únicamente, daño por parte de el Troncos. A ver qué pasa. 9 millones de primera. Ok. Cuentan los counters para la standby. Pues tendrás que probarlo y darnos feedback. Buenos 9 millones de primeras, ¿no? Bien, 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 bien. A ver si este man salta la guardia, bro. No salto, pero bueno. Tenemos al Gohan del futuro también, ¿vale? Quiero ver si podemos apañar todo el tema este de... ¿Cómo se dice? Quiero apañar, gente, el tema de la del field del Gohan acompañado de, bueno, la standby del otro, ¿vale? En plan, quiero que se líe, ¿vale? Quiero que se líe pardísima. Quiero intentar hacer mucho daño, ¿no? Para ver qué es lo que podemos ir rascando y demás. Gohan robando el showcase. No, porque van a estar en turnos diferentes. Así que no pasa nada. Perfecto. Macaco Sampo, gente. Bien. Vamos a poder pegar con el Trunks. Eso me interesa bastante. Bien, tres superataques. Tenemos ya la pasiva prácticamente ready. Yes. Espero matar con este Trunks, ¿eh? Espero y deseo matar con este Trunks. Man. Ok, bueno. Bueno, la vamos a tener que jugar a la clásica. Vale, vamos a seguir pegando con este man. Vamos a seguir pegando. Al final es su showcase y recibimos un golpe antes de... Estamos en el turno 2. 300.000 de defensa, ¿vale? Sin tanqueo, sin nada. Hasta que no tira superataque. Ok, o sea que hay que regularlo bien. Cortecito R7. Brr. Las animaciones en por 2 yo creo que ganan muchísimo más, ¿eh? Trunks segundo slot, así que God. Bueno, igual que el Gohan. El Gohan del futuro, gente, es la definición de segundo slot. Hasta que no ataca, no tiene todo el tanqueo. Vale, ahora sí que se puede venir el showcase del Gohan, pero del otro. No contaba yo con ver esta rotación tan pronto, ¿eh? Gente, no miren, ¿vale? No miren, cierren los ojos. Cierren los ojos y solamente escuchen, ¿vale? Solo y únicamente escuchen. Yo os voy a ir guiando por este vídeo, ¿vale? Cierren los ojos, de verdad. Paz y tranquilidad. Cuando acaben todos los ataques, yo os aviso, ¿vale? El Gohan del futuro, Int, es Int. Nos enfrentamos contra un personaje Tech, ¿ok? Entonces, paz y tranquilidad, poco a poco. Bueno, bonito, barato. Pim, pam, pum. Skele, ¿vale? Cuidado. Se pueden devenir. Millones. Tranquilos. Tranquilo. Tiene que estar el Trunks en turno para que este man tire muchos adicionales, ¿no? ¿Qué es? Yes.
Se viene el cine. ¿Se viene el cine o me espero para el cine? Esa es mi pregunta. Esa es ahora mismo mi pregunta. ¿Me espero para el cine o ejecuto ya el cine? Yo creo que tengo que meterle ya al cine. Yes. Escuchen. Ahora el personaje, ya sabéis, chavales, pasa a su fase Skeller, ¿ok? En esta fase Skeller el personaje tiene Guardian, slot número 1, tira varios adicionales, tiene damage reduction de 50%. No, la guardia es en todos los ataques y demás, ¿vale? No necesita aquí. Ok, gracias. Ok. Ok. Tenemos que hacer ataques con todos los personajes, ¿vale? Con todos. Ya sabéis que todos los ataques que se hagan son los que cuentan como carga. 9 millones. Seguimos estaqueando defensa. Vegeta, el brazo abajo, por favor. Alguien se lo tenía que decir, la verdad. Alguien se lo tenía que decir. Una lástima matar al personaje ahora, la verdad. Una lástima. Una lástima porque vamos a cargar la standby bastante, bastante poco. Pum. Bueno, está bien. Nada muy loco, ¿no? Vamos a bustearnos, gente. Vamos a bustearnos. Tenemos tres ataques, que los tres los ha hecho el Trunks. Saquen paraguas, llueve. Ciudad, futuro, lluvia. Esto no va a poder ser tan espectacular como el showcase al 100%, porque obviamente no tenemos a Vegito Blue en el equipo y tal. Pero tenemos lo que tenemos, ¿no? Boom. Y boom. Llevamos 4 ataques. Este creo que mínimo van a ser 5 y 6, si no me equivoco. Creo que el adicional está garantizado en este, ¿no? Si no me equivoco. 5, 6, cuenta los básicos. ¿Otro más? 7. Yes. Yes. Yes, yes, yes. 7. 8 por aquí. Es que lo de la standby que se vaya durante 5 turnos, es que no sé si es en el turno 5 se lo quita. Es en el turno 5 se lo queda, ¿no? O sea, el turno 5 es el último. ¿Verdad? 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 Vamos a aguantarlo. Y ahora pues, vamos a aguantarlo. Hay que experimentarlo, lo tenemos que experimentar, gente, sin problema. ¿Vale? Claro, sin problema. Hasta que en el turno que viene, a lo mejor hay chances de matarlo. No, ¿verdad? Vamos a seguir con lo nuestro. Uf. Voy a perder el adicional del Trunks. Necesito que el Vegeta y Trunks tengan guardia 100% garantizado. Solo dura 4 turnos. A ver, espérate. A ver, cuando dura solo 4 turnos y estoy patinando, ¿no? Standby durante 4 turnos. Sí, solo dura 4 turnos. Vale.
Sí, sí, tienes razón, ¿no? Pues nada, un stand-by de 12 ataques. Ataque más 50 por cada ataque que haya hecho el man. Vamos a ver cuánto daño hacemos. Pensaba que eran 5 turnos, ¿eh? Claro, lo que quieren es que lo rotes. Ocho milloncitos, no crítico, está bastante bien, ¿eh? Con el Gohan antes, ¿cuánto hemos hecho? Con el Gohan antes ha sido, con la Active Skill en este, han sido también 8 o 9 millones, ¿no? Con crítico. 600.000 de defensa. Casi 10. Está bien el Trunks, tío. Insisto, lo tendremos que probar en eventos más difíciles, pero hemos visto que con muy poco llega a stats muy altos. A mí personalmente me gusta eso. Ah, la Active del Vegeta también, es verdad, hemos tirado la Active Skill del Vegeta, yep. 400.000 de defensa, sí que está algo pocho, sí. Vale. Uno. Dos. 8 milloncitos, 8 y medio. Insisto, está el Insal 1, esto está bastante bien, ¿eh? 1. Ay, no salto el adicional. Oh, dale adicional superataque. Esto es la putada del personaje. Ahora solo tiene un 10% de tanqueo. Ahora estamos vendidos. Tal cual. Muerto. No, pasamos de lo mejor a lo peor. Uf, los chances, ¿no? Uf. La vendidita, ¿eh? Si no tira esos adicionales superataques, estamos vendidos. Un 10% de tanqueo no es suficiente con la defensa que tiene. Hemos estado ahí, ¿eh? Bueno, está bien para poderlo ver, bro. No hemos podido chequear. Y bueno, vamos a ponerle fin a esto, ¿no? Pues solo 5. Uy, qué pobre, ¿no? Los Trunks y este juego, gente, están bien, pero no están tan bien, ¿no? Podría ser esa la definición. Está muy bien el personaje. Uf, pero es que no me gusta el RNG ese, tío. Ah, pero con Vegeta. Claro, Trunks solo caca, pero con Vegeta, cuidado. Es que claro, el otro Trunks este, el que ha recibido el EZA, esta celebración, está muy bien también. Pero claro, te tienes que estar escondiendo durante casi toda la pelea, porque si no te abren en canal, literalmente. Madre mía, ¿cómo sobrevivimos a esto? ¿Cómo le sabemos al gaming, tío? A mí me gusta más Bulma que el Trunks, sí, claro, por supuesto. Ahí estamos, y lo hacemos en lore, gente. Así que nada, lo hemos pasado un poquito mal, pero bueno, hemos podido ver puntos fuertes, puntos flojos. Yo creo que está bastante bien el Trunks, le tendremos que meter más caña. Y ojalá sacarle algún dupesillo para intentar que esos adicionales pueda tirar otro adicional más, la verdad. Así que sin más, chavales, espero eso que os haya molado el videín. Nos vemos en la siguiente.